Bueno, la unidad de móviles desarrolla la función de llevar películas a los poblados campesinos. En ella contamos con un camión que tiene equipo de cine dentro, como un proyector pequeño de 16 milímetros con su amplificador, bocina y regulador. Y también contamos con una planta de 2 kilos, que es la que abastece de energía eléctrica. Adentro tiene la cama que para nosotros dormir, y cuando vamos a la proyección nos quedamos en el mismo lugar. Por el día trabajamos en las escuelas y por la noche pues proyectamos en los lugares señalados, en poblados, granjas o asociaciones campesinas. Prácticamente nuestro camión es nuestro centro de trabajo y nuestra casa a la vez. Nos pasamos 26 días sobre él, día y noche trabajando. ¿Ustedes conocen algún lugar acá donde todavía no hayan visto cine? Sí, yo conozco un lugar ahí que por lo intrincado y por los lugares tan malos que es, no se ha podido entrar. Es Los Mulos, que está en el macizo montañoso de Guantánamo y Baracoa, ahí no se ha podido entrar. De verdad que no he podido llegar con el camión ahí aquí. Para proyectar películas por la mañana en la escuela y por la noche al campesinado de esta zona. Entonces hoy se va a pasar película aquí por la noche para que todos los compañeros puedan ver esa película, ¿verdad? Delia y Delvi, salgan ahí que la quieren ver allá afuera. Vamos. Mira. Sí, es la voz. Yo quiero que ustedes me digan ahora si ustedes han visto alguna vez las películas. Yo no. Cine no. ¿Tú no has visto cine? ¿Nunca has visto cine? Sí, lo he visto. Pero tú me dijiste que en Caujerito había visto cine una vez, ¿no? No fue Delia. Yo no meto tanta cuña así. No, yo no he visto película. No, pero cine tú no le dijiste que había visto uno que en Caujerito. No, yo no sé lo que es cine tampoco. Ahora yo lo que sé es que yo lo que vi. Mira, cine es película. Yo quiero que usted me diga quién por aquí no ha visto cine. Yo creo que Ovidio no ha visto cine. No, yo creo que la niña se equivocó, porque yo sí he visto cine. Yo he visto cine en Maracoa, en Guantánamo y eso. Ahora, lo que sí le puedo decir, que por toda esta parte hay cantidad de campesinos que no han visto cine. Bueno, yo tengo que tener como 10, como 15 años de que yo vivo por aquí. No. Yo era de Jauco. Tenemos como... ¿Cuántos años de edad podemos tener? 16 años. Yo no tengo dirección de ninguna aquí. Pues yo no he ido, no salgo a ningún lado. Yo aquí no salgo a ningún lado. Aquí no se puede salir a pasear por ahí ni nada. No, yo tengo 12 hijos. ¿Y nietos? Ah, nietos sí tengo yo, ¿no? ¿Cuánto? Ah, yo tengo tanto nietos que Dios sabe, Dios sabe los nietos que yo tengo, porque tengo para la parte de Baracoa, tengo, y tengo aquí. No, yo no he visto película, porque cuando estaba el gobierno de antes, nosotros, bueno, vaya, no, nada, no podíamos irla a ver, ni oírla, ni aquí a los campos venían. ¿Y qué usted considera que puede hacer la película? Puede ser alguna cosa de importancia, cuando ustedes están tan interesados a ella, tiene que ser alguna cosa muy bonita y de importancia. También puede ser que bueno, que sea un pueblo muy grande, que tenga muchas cosas de importancia. La película es
es una muchas cosas que se ven en la, cuando hacen, dan el cine, ahí en el cine. Se ven más y se ven muchachas bonitas, se ven niñas bonitas y se ven matrimonios, se ven todo lo que uno, caballería, guerra y todo. Adiós, yo el cine ya sé, yo oigo decir, yo no lo he visto, usted sabe. Yo no lo he visto, pero me considero que sea una fiesta. O un baile, una cosa así, como que yo no lo he visto, no puedo decirle cómo es. Usted dice lo que yo quería, que yo quiero verla, a ver, para saber lo que es, que no quiero que nadie me cuente. No, todavía. Oye, ya se acabó. Ajá. Y todavía no se acabó. Se acabó, mira, ya viene, mira. Mira, ven esto con luz. Mira, esto que se ve, esto se ve allí. Película es alguna cosa muy bonita y de importancia.